Vamos a volver a vernos. No puedo prometerte nada. El mundo está al borde de otra guerra y yo no sé cuál será mi próximo destino. Pero espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día. This is Fox. And it's Quiroga, I suppose. Marcus Lerwick. Oh, you look surprised. ¿Y cuando tengas ropa limpia, qué vas a hacer? Iré a la sede de mi periódico. Lo digo por invitarte antes a desayunar. Solo si me dices en qué estás metido. Solo cuando me enteré de quién eres tú. Tengo buenas noticias. Tu madre ha salido de España. ¿Sí? Está en busca y captura. ¿Por qué? No puedo contarle los detalles. Sira, si Logan tratara de ponerse en contacto con usted, espero que lo primero que haga sea acudir a comisaría. Es que bueno, no sé cómo lo ha hecho, pero ha conseguido una información increíble. No sé cómo agradecérselo. Necesito ver a Marcus, Logan. Qué casualidad. No te lo vas a creer, pero Marcus vino a verme ayer. Quería saber de ti. ¿Qué le dijiste? La verdad, que la última vez que te vi fue hace un año en Tánger. No sé ni cómo le puedo encontrar. Desde que nos despedimos no he podido dejar de pensar en ti. Marcus. Sira. Hemos tenido la mala suerte de encontrarnos en un momento muy difícil. Sira, vete. Vete de Portugal conmigo. Para los ingleses es demasiado importante. Nosotros sabemos que haré lo que sea para salvarle la vida. Puede. Pero sacrificar el deber con una nación por una mujer. Fue una lástima que no tuviéramos más tiempo intentando, ¿verdad?